Pablo del Río. Yo soy de Buenos Aires, pero hace 18 años que vivo en Mendoza. Y un poco, bueno, era la idea venir a contar un poco de qué se trata Mendoza a través del producto. Y dije, ¿por qué no sumar, si ya somos de Mendoza, que Mendoza tiene el vino, traer a un amigo que es un enólogo, que sabe mucho de vinos, que sabe mucho de suelos? Realmente un evento sumamente importante para la gastronomía argentina, que la cumbre haya sido la sede, además le da un valor agregado en virtud de que es un paisaje maravilloso con muchos emprendimientos productivos, muchos emprendimientos gastronómicos, y felicitaciones realmente para la organización, porque nosotros solamente lo que nos hacemos es acompañar algo que está muy bien hecho y que es muy importante para todos los cocineros del país. En su momento, Santiago le contó la idea a Gustavo Santos, que ustedes conocen, actual secretario de Gobierno de Turismo de la Nación, pero con quien trabajamos mucho tiempo acá. Así que lo conocíamos a él, nos transmitió la idea, nos pareció maravillosa. Y se pusieron a trabajar con su socio en la producción de todo esto, y nosotros desde el inicio acompañamos, digamos, porque entendemos de que no solamente el intercambio de todo lo que pueden brindar cada uno de los cocineros, pero sino además que puedan estar 3 días acá conociendo todo lo que se hace en esta provincia, nos parecía muy bueno. Así que hemos hecho desde ya un acompañamiento, un aporte económico, hemos estado presentando con la Cámara de Turismo una red de prestadores de gastronomía. Hoy cada vez más la gente visita los lugares con el ánimo de conocer el establecimiento productivo, de hacer una experiencia gastronómica. Así que está también la gente de la Cámara Argentina de Turismo y están los equipos nuestros presentando nuestro plan Cocinar, que ya tiene 3 años y que viene acompañando el crecimiento de todo lo que significa la gastronomía y el turismo en Argentina. Participé de algunos debates sumamente interesantes como oyente, ¿no? Pude asistir a varias de las charlas. Hoy es un tema esencial. No lo estamos diciendo nosotros, el 64% de la gente del extranjero que visita nuestro país ha hecho alguna experiencia vinculada al vino o a la gastronomía. Hoy está en la consideración de todo el mundo, y el hecho de estar acá presente me sirvió mucho para justamente enriquecer el conocimiento y escuchar el debate. Muchos planteos de cocineros donde todavía somos jóvenes en esto de entender la importancia que tiene la idiosincrasia local, todo el arraigo que significa el producto de tu tierra con una técnica local, poder llevarlo para que el turista pueda conocerlo. Entonces, escuchar a todos los cocineros que están todos enfocando por lo mismo y están todos en la misma vía, cuando antes por ahí estaban cocinando cocina francesa, cuando estaban haciendo otro desarrollo, bueno, eso la verdad que para nosotros es una muy buena noticia, y de ahí es que haberlo escuchado por ellos mismos para nosotros es muy bueno. Alejandro, por último, la cumbre, ¿cómo la has visto más allá de esto? La cumbre la vi muy bonita, hacía bastante que no venía, yo no sé si hará unos casi 2 años, 2 años y medio, 3. Antes venía todos los años más de una vez, ahora más esporádicamente, y la encontré realmente muy bien, justamente muy, muy pintoresca, y aparte en esta época del año donde realmente el paisaje de la cumbre debe ser uno más lindo de la Argentina. Es cierto. Ahora sí, por último, Alejandro, usted siempre planifica las cosas con mucho tiempo de anticipación. Se viene la FIT, faltan muchos meses, en este año de transición, ¿cómo viene todo? La verdad que la actividad turística empezó a crecer ya a mediados del 2016 en todo lo que era el turismo interno. Ya después empezó también a crecer el turismo internacional. Hoy el turismo internacional, bueno, ya crece a números desmedidos porque está en 2 dígitos. Desde enero de este año, ya en estos 4 primeros meses, creció arriba del 20% todos los meses. El nacional se ha estancado un poco. Naturalmente hay una coyuntura económica que ha significado que no tanto la salida de la gente, sino por ahí se contrajo un poco el gasto. Hay que seguir trabajando, pero de todos modos
Cada vez más gente hace turismo en nuestro país y eso permite que haya realmente mucho empleo. Si viene, como decís vos, es un año electoral y a veces eso puede dificultar, pero para nosotros todo lo contrario, lo que nos obliga siempre, como lo hacemos desde el principio, a recorrer todos los lugares del país, dejando de lado justamente cualquier situación de diferencia política, porque la diferencia lo que tiene que hacer es enriquecernos para trabajar en conjunto y en equipo, y así lo hacemos. Así que hoy estoy acá, en este caso en Córdoba, donde me siento sumamente cómodo, pero estamos esta semana me toca viajar a Trelew, después voy a Río Negro, el fin de semana estamos en Jujuy, porque está la reunión del Consejo Federal de Turismo, así que recorriendo todo el país, tratando de que esta actividad siga generando tanto empleo. Gracias, Lastra. Felicitaciones por su trabajo también. Gracias a usted, un gusto encontrarnos después de tanto tiempo. Nosotros somos cabañeros de la raza Pampinta, que es una raza argentina, y aparte tenemos un tan bovino, en donde incorporamos también la raza frisona, que es una raza ovina en excelencia en lo que es leche. Hace 4 años tenemos ovejas, hace 1 año empezamos con el tambo y ya nos hemos perfilado para que esto sea de una producción muy interesante. Este año estaremos en Palermo con borregos de Pampinta, así que los cocos va a estar en la feria más importante del país. Y con el tambo tenemos intenciones de hacer quesos para comercializar a nivel nacional, bastante interesante. ¿Cómo nació esto? Pasión, nos encanta todo lo que sea ovejas, cabras, nos gusta ser emprendedores. Teníamos criadores de cerdos, no nos fue muy bien, cerramos y le metimos con la oveja, y la verdad que es un animal, es muy noble, porque no solamente que podés sacar carne, podés sacar lana, sino también le sacás el valor agregado que es la leche. Y con la leche sacas los mejores quesos del mundo son los quesos de oveja. Pero somos pocos los tamberos. La oveja esta que se ve acá es frisona. Esta es como si fuera la holando argentino en tambo. Digamos, es un animal que saca 3 litros de leche diario. Contra una oveja normal da medio litro. Ser un productor pequeño no es fácil, no es fácil, es la realidad. Obviamente que hay que buscarle la vuelta y hay que buscar qué producción en donde uno puede acceder sin que se excedan los costos. Estos animales, con poca cantidad de animales, uno los puede ordeñar, sacar un muy buen queso que se comercializa muy bien y con ese queso ir avanzando. Naturalmente, si querés ir más rápido, la inversión es un poquito mayor. En nuestro caso, hemos puesto una gran inversión en los cocos, donde tenemos gente trabajando desde los cocos, porque buscamos mano de obra genuina, buscamos que el dinero que se sale de las ovejas vuelva al pueblo, vuelva a las sierras, que es lo que nosotros queremos. Así que, obviamente que le hemos hecho una inversión de años, pero es una crianza en lo que es ovejas de intensivo, digamos. Me refiero a que están prácticamente estabulados, no son producciones a grandes escalas. Se puede hacer para cualquier productor y deja un sueldo interesante como para poder adicionar con otros trabajos. Santiago Capasay le he vendido algunos productos, él es un muy buen paladar. Después... Te lo subió a Instagram y de ahí sí, te reconociste mucho más. Sí, junto con la gente de la Fonda Cruz Chica. De la Fonda Cruz Chico, ellos también. Ellos me han comprado quesos, ricota, queso untable, y gracias también a ellos, ¿no? La verdad es que ellos también me han dado una publicidad muy importante. Y bueno, y después tengo clientes particulares que siempre me he manejado así. ¿Me decís que va a estar en la feria de Palermo? Sí, vamos a estar en la última semana de julio. Voy a llevar 2 borregas puras, pampinta, y un macho puro pampinta. Y bueno, es la primera vez, así que vamos a tratar de que por lo menos la admisión la vamos a pasar. Si nos traemos el último premio, también estamos contentos. Digamos, lo importante es poder seguir con esta raza que es tan importante y transmitir que también se puede hacer muy buenos quesos con la raza argentina, la única raza argentina que es la pampinta. Hoy todos que puedan venir productores, en donde se nos ha dado un espacio, en donde no hemos tenido que pagar absolutamente nada por estar en este espacio y poder mostrar nuestros productos
y hablar con gente experimentada, con chefs de todo el país que se han acercado. La verdad que no. Y con la libertad, yo por ejemplo he traído ovejas, ayer hice un cordero a la estaca. Digamos, yo he tenido mucha libertad y eso no se consigue fácilmente. Así que estoy totalmente agradecido, muy bueno y bueno, es el primero. Tienen que haber muchos más. Encuentro Nacional Gastronómico. Es impresionante, no hay estacionamiento, todos están contentos. Les pregunto a la gente cómo están, están felices de la vida. Y bueno, yo también voy a agregar, feliz de reencontrarte. Porque con Sergio nos vemos los 25 de mayo. ¿En dónde? En Charbonnier. Charbonnier, mesilla. Pero por locro. Y asado con cuero. Qué lindo evento, Pancho. Fabuloso, fabuloso. Creo que fue una jugada fuertísima organizar desde un lugar que no, estamos un poquito aislados. Nosotros creemos que estamos muy conectados y no estamos en la ciudad de Córdoba, no estamos en la ciudad de Rosario. Estamos en un lugar alejado. Y que vengan tantos cocineros, haya tanto interés, es muy lindo, muy lindo. Realmente estamos re contentos y yo muy contento de que me inviten a dar un taller y una cata de aceites de oliva, donde, bueno, es sorprendente el desconocimiento que hay en calidad de aceites. Y yo después muchos años, no es que uno especializándome, bueno, llegué a un conocimiento. ¿Cuánto está Pancho con esto? Mira, yo me especialicé en aceites de oliva en la Facultad de Ciencias Agrarias en el año 2003. Pero ya trabajaba en un olivar y estoy entonces desde el año 2000, llevo 19 años. Y después, claro, me especialicé también en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y después seguí especializándome con profesores extraordinarios que venían de Italia y de España. Mira, era tal el fanatismo que tenía en un momento dado que yo me iba a... Por ejemplo, si había una conferencia en Catamarca, yo viajaba a Catamarca para tratar de entender un punto que no entendía de los aceites. Por ejemplo, había detalles que me quedaban en dudas y viajaba y venía una genia de Italia y le preguntaba sobre un tema. Hay un conocimiento equivocado, por así decirlo. Hay un gran conocimiento, pero equivocado. Y eso es malo en el sentido de que los aceites exitosos, de gran consumo, lamentablemente vienen de aceitunas que no están en buen estado. Nosotros una papa en mal estado, le cortamos la parte mala o la desechamos. Una banana, una manzana, pero nuestros aceites en general, la aceituna ya está en un avanzado estado de descomposición que le da ese olor al que nosotros llamamos olor a aceituna. En realidad es olor a aceituna de una aceituna con avanzado estado de maduración que se pasa y se descompone. Y acá en Córdoba tenemos lo más cerquita, con su derecho. Sí, sí. Bueno, no, bueno, vamos a ver una cosa. Desde el punto de vista de parámetros, Crudeleje no los cumple, no es que no los cumple de una manera deshonesta, sino que es un modelo productivo y es un modelo sensorial que funciona. A la gente le gusta el aceite que se hace en Cruz del Eje y a muchos les parece riquísimo y eso es totalmente respetable. Sí. Pero si lo ponemos en laboratorios y si lo estudiamos, si lo ponemos en análisis con los parámetros, si tenemos parámetros e índices de valoración, cuando lo ponemos en ese estudio, ese aceite no cumple con los requisitos, pero de todas maneras cumple con el requisito más importante, que es que a la gente le gusta. Este es un aceite, no sé si lo podrán ver, este color turbio, porque es un aceite sin filtrar. Este aceite fue hecho hace 15 días. La expresión que tiene, la frescura, es impresionante. Los aceites más destacados en el mundo, de los que hay argentinos, equivalen a como si estuvieras al lado del árbol y vas con tu Moulinex, tu maquinita, a agarrar las aceitunas, las rompes y las olés. ¿Qué sale? Un olor a frescura vegetal, a clorofila y una complejidad. Es como si estuvieras en el medio de la naturaleza después de una lluvia. ¿Viste cuando estás en el campo, en las sierras? Vos que has andado tanto por las sierras, ¿viste lo que es cuando termina esa lluvecita leve y se levanta? Ese es el olor de los buenos aceites. Frescura, profundidad vegetal. Una sensación casi espiritual, porque realmente lo que ocurre es algo espiritual, es una creación de Dios que nos pone en contacto con nosotros en la medida... ¡Ay, me llaman para dar la conferencia! ¡Ay, Amparo! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Es un fita del aceite! ¡Saludos a todo el canal y gracias!